Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas. Un placer teneros por aquí de vuelta. Vámonos ya preparándonos para empezar nuestra sesión el día de hoy. Un saludo para todos los que se van conectando. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Tengo por aquí mi butaquita que me va a acompañar el día de hoy y también las liguitas, porque hoy tenemos un trabajo, ya saben ustedes, de equilibrio. Vamos a hacer la segunda parte, así que nos vamos preparando mientras se van uniendo, ¿sí? Ahorita hago mis saludos para ustedes mientras voy ubicando un poquito el espacio, así los que van conectándose van viendo los materiales y de esa manera lo vamos consiguiendo. A ver, voy aquí entrando saludando. Vamos, vamos, buenos días, señora Graciela, bienvenida. ¿Cómo van esos ánimos? Muy bien, hoy vamos a poder sudar un poquito, vamos a darle movimiento al cuerpo como es necesario y como todos nuestros talleres que hacemos, ¿sí? A ver, dice acá también la señora Elvira, buenos días, San Juan de Miraflores. Bienvenida, señora Elvira, también la señora Irma Ventura está aquí. Buenos días desde San Juan de Miraflores. Bienvenida, bienvenidos. Vamos aquí ya empezando de a poquito. No se olviden que el material que vamos a utilizar son las liguitas y por ahí algunos materiales como botellas. Puede ser, por ejemplo, grandes de diferentes tonalidades o diferentes tamaños para hacer un cruce o, digamos, pasada levantando las rodillas y los pies. Un ejemplo de ello es algo que nos permita subir las piernitas, ¿ok? Así que vamos preparando entonces con esa intención para la sesión correspondiente de hoy. Quiero hacer también, mientras tanto, un saludo especial a la Casa de Pensionistas desde Casa Yuyac, desde Arequipa, que sé que ya están reproduciendo el video para que, pues, en este caso, ellos también puedan participar de las sesiones. Bienvenidos, un fuerte abrazo para ustedes, mucha energía hasta allá y que siga esos ánimos por darle más integridad, más salud a nuestro cuerpo. Bien, bienvenidos, vamos ahí entonces, voy a acomodar nada más porque está un poquito desviado esto. Muy bien, esperemos que ya esté mejor. Ok, vamos amigos, entonces vamos a empezar. Acá está la señora Esperanza también, buenos días desde San Juan de Miraflores. Dice la señora Neri Ordóñez, buenos días profesor, un bonito día para usted también. Le mando energía, fuerzas, bendiciones y que tenga o estemos teniendo un bonito miércoles, un bonito amanecer. Que por ahí de repente hayamos amanecido con un poquito de frío acá en Lima, pero están los ánimos de darle movimiento a nuestro cuerpo y a través de ello poder curar también. Vamos amigos, entonces también saludo aquí a la señora Marlene Mancilla Espíritu, dice buenos días profesor, la señora Edelina también, a Casa de Yuya, y agradece siempre a Casa Yuya por estar en este caso siempre presentando estos talleres. Bien amigos, entonces voy a dejar este espacito para que ustedes puedan ahí comentar, puedan hacer sus preguntas al respecto y también me vayan comentando cómo les ha ido desde la clase pasada, si han por ahí han podido repasar algo, si han intentado por lo menos ponerlo en práctica, lo que hicimos por ejemplo el tema de cerrar los ojitos y comenzar a caminar, ¿se acuerdan? Sobre la liga, que era un poquito complicado para algunos, ¿cierto? Pero sin embargo hemos conseguido de a poco, es como darle ese estado de vulnerabilidad a nuestro inconsciente, o bueno, cuando también experimenta nuestro cuerpo esa sensación de un poco de miedo, de inseguridad, si hacemos o no lo hacemos bien, era una parte de probar cómo está también nuestro equilibrio, ¿no? Probar algo diferente, algo que no solemos hacer normalmente, porque nadie anda con los ojos cerrados, siempre estamos pendientes de él, ¿no? Entonces es una manera también de ser consciente y, por decirlo así, vamos como agradeciendo por esa luz que consiguen ver nuestros ojos, por esa fuerza que tienen nuestros pies y por esa intención de permitirnos a nosotros poder llegar hasta ese objetivo, hasta esa meta y sobre todo mantenernos bien de salud.
¿Sí? Entonces, a través de esos diversos ejercicios físicos que acabamos de hacer, también trabaja con ese lado de inconsciente. De una u otra manera se ve reflejado en él, un poco nuestra inseguridad, un poco nuestro miedo, un poco nuestra angustia, ¿no? Quizá de repente por ahí algunos han experimentado de repente sudor o como se quedaron un poco ahí como congelados. O sea, son muchas las sensaciones que podemos haber experimentado a través de ese ejercicio que nos ponía a prueba, digamos, nuestra voluntad. Es como para perder el miedo también un poquito. ¿Sí? Así que seamos parte de ello, experimentemos también y así vamos probando cuán posible puede ser nuestro cuerpo con otras herramientas. Muy bien, a ver, vamos aquí. La señora Zoila también dice: buenos días, profesor Jordi, un abrazo y muchas bendiciones. Bienvenida, señora Zoila, bienvenida, bienvenida. Ya estamos por empezar. Mientras tanto, voy a encender aquí porque mi señal no anda tan bien, así que se me va y se me apaga un poco el equipo de Zoom, así que voy a tener que conectar otro equipo para que me emite sonido. Es como que se va y viene, pero bueno, ahí te lo resolvemos para poner un poquito de música y así acompañar durante la sesión, ¿vale? Bien, entonces vamos aquí para empezar punticos. Ahorita falta nada más 4 minutitos, así que yo voy a estar atento si hay algunas preguntas y les voy repasando qué materiales vamos a utilizar hoy. Tenemos en primera instancia nuestra liguita, ¿vale? Un segundo. Tenemos nuestra liguita, ¿ok? La liguita que ven aquí ustedes, ya saben, el mat. También me voy a conseguir el palito de escoba, que lo tengo también por acá cerca. Casi siempre disponible, solo que no lo pongo, digamos, por aquí cerca por el espacio que tenga muy, muy pequeño, pero ustedes ténganlo casi disponible a ustedes, ¿okay? La liga que vamos a necesitar y también algunas botellitas. Ya saben ustedes que pueden ser diferentes tamaños. Por ejemplo, yo tengo aquí estas pesas rusas y las voy a utilizar. Esta es más grande, esta es más pequeña. Puedo conseguirme otra mucho más pequeñita también, que es ejemplo de esta. Es más chiquitita. ¿Okay? Y vamos a hacer también como una interfaz, una interacción en levantar las piernas. Entonces, para que tengan el chance ustedes de poder buscar, por ahí de repente puede ser alguna especie de balde, puede ser de repente también unos codos o algunos libros, algunos materiales. Si están en la casa del adulto mayor, en esta casa de Yuya, en algún centro, pueden utilizar, por ejemplo, el asunto de los materiales que tienen ellos, como fueran botellitas de arena o latas, por ejemplo, puede ser también en de la actividad física y eso puedan utilizar. Poder poner unas tres, unas dos y una. Se queda con una latita, la otra coloco encima de otra dos y la otra tres. Entonces, de manera de que vaya activando así de poquito la estimulación para los miembros inferiores, ¿ok? Entonces, eso va a ser la secuencia de hoy, así que vamos preparándolo, teniéndolo cerquita para cuando llegue el momento lo podamos hacer. Bien, a ver, entonces va quedando claro por aquí. A ver, me van comentando si ustedes ya lo van consiguiendo para ver ahí más o menos qué otra alternativa podremos usar en el caso que no se pueda adquirir. Normalmente son materiales que se tienen muy cerca o disponibles. Por ejemplo, en la casa vamos a tener de mucho. Algunos adornos por ahí, de repente, claro, con mucho cuidado, no lo vayamos a maltratar o chancar. Entonces, podemos combinarlo, ¿bien? De repente algo un poquito más plano, por ahí de repente las cajas de leche, la Tetra Pak, también ayudan muchísimo, ¿ok? La intención, amigos, es poder utilizar los materiales que más disponibles tengan a nuestro alcance y así de esta manera también ejercitar sin invertir mucho, ¿sí? Muy bien, entonces voy aquí probando un poquito la música básicamente para ya empezar con la sesión, ¿bien? Solo un segundo. Ya estamos en la hora cierta. A ver, y comenzamos de aquí a poquito. Muy bien, amigos, ya son exactamente las 9 de la mañana. Bueno, son 8:59.
Bien, les doy entonces la más cordial bienvenida a los que ya se van conectando. Voy a volver a repetir de manera resumida los materiales que vamos a utilizar hoy. Asimismo, darle la bienvenida a las diferentes casas del pensionista que reproducen los videos para que las personas que no tienen internet puedan en este caso también participar. Hago un saludo extensivo, por ejemplo, a la casa de Piura, también a la casa Yuya que está en Arequipa y también obviamente a aquellas casas donde pues aquí en Lima, que ya sabemos cuáles son, la casa San Juan de Miraflores, está también los que pertenecen a Los Olivos, en este caso a Lima Norte. Un fuerte abrazo a todos ustedes y gracias por participar, por estar aquí justamente aprendiendo, sobre todo contribuyendo con nuestra salud y también con la energía que necesita nuestro cuerpo. Así que hoy vamos a hacer un tema de yoga restaurativo, pero a través un poco dinámico, un poco de movimiento, para darle así la energía que necesita nuestro cuerpo. Así también vamos a ver el asunto de qué corresponde al equilibrio, para ir probando nuestra fuerza, nuestra vitalidad y cómo a través de ello podemos obviamente manifestar con energía, con resistencia, que es lo que nuestros músculos también lo necesitan. ¿Ok? Voy a repetir brevemente entonces los materiales que vamos a necesitar. Tengo un palito de escoba o la baqueta, como la llamemos, o simplemente la varilla para, en este caso, ayudar a la estimulación de nuestros brazos. Así permite también la expansión de nuestra caja torácica y ejercita nuestros pulmones. ¿Ok? Así que hay un trabajo bastante bueno aquí y le voy a dar algunas pautas para que ustedes puedan sentir esa extensión. Y quiero que ustedes mismos vayan comprobando si efectivamente está teniendo efecto. Porque es diferente si yo levanto el brazo aquí y no sienta nada. ¿Qué diferencia si yo levanto y expando un poco el pecho? Voy a sentir, por ejemplo, cómo se unifica o cómo se une, en este caso, los omóplatos. ¿Verdad? Ahí. Eso permite una mayor expansión de mi caja torácica, una mayor absorción de oxígeno y obviamente con el oxígeno también nutre todo mi cuerpo. Entonces sí tiene un sentido porque se hace, ¿vale? Bien, vamos a hacer lo siguiente con las ligas. Con las ligas vamos a ir trabajando un poquito de refuerzo para nuestros brazos. En este caso, a tonificar más músculos. ¿Ok? Claro que es una parte, ¿eh? No es que de aquí haciendo mil veces vamos a hacer que nuestros músculos estén gruesos. No. Ya saben ustedes que acompaña una alimentación, buena nutrición, un buen avance de proteína y toda la cuestión para que nos mantenga, digamos, esos musculitos no apagados, sino vamos a ponerlos fuertes. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ir observando cómo es que esto funciona y agradece. Entonces, vamos a trabajar con este material que sería la liga, nuestro material de fuerza y resistencia, ¿vale? Bien, después, ¿qué materiales? Ya saben ustedes que utilizamos la butaca, que es la sillita, para ayudar por ahí a estimular un poquito, darle mayor extensión, para aquellos que les dificulta por ahí agacharse. Y hay algunas partes donde sí nos vamos a sentar, que es la sillita, y trabajar en ella. Recuerden que la silla no tiene que tener brazos para que nos ayude en el movimiento y sea mucho más óptimo el proceso. ¿Estamos? Otra técnica también que vamos a trabajar es con las botellitas o cualquier otro material que podamos tener en casa. Como algunos yo sé que están en la casa del pensionista, entonces van para reproducir el video allí y están de manera colectiva, pueden utilizar algunas latas, de repente algunos accesorios y de esta manera participa cada uno. Se pueden poner en filita y va haciendo uno, pasando uno, descanta y va pasando el otro. De esta manera todos participan y así nadie se queda sin hacer. Estamos siempre con el distanciamiento necesario para no aglomerarse y evitar, digamos, ahí atropellos o algo por el estilo. ¿Sí? Muy bien. Después, ¿qué más vamos a necesitar? Bueno, la actitud, que ya saben ustedes, las ganas de aprender, las ganas de ponerle a nuestro cuerpo la energía, sobre todo, consciente en cada movimiento que da. Todo movimiento que se hace tiene un efecto y una repercusión en nuestro cuerpo. Así que intentemos observarlo, intentemos escuchar qué es lo que nos quiere decir nuestro cuerpo y así disfrutamos de esa sesión. Muy bien, entonces manos a la obra. Voy a separar estos materiales que están aquí porque voy a moverme. Entonces lo voy a dejar hacia un lado y así tener el espacio correspondiente. Muy bien, quedó claro entonces, conseguimos nuestros materiales. A ver, vamos viendo acá, sí, los señores dicen sí, a ver, voy a esperar. De paso aquí, y algunos están conectando recién, es normal, bienvenidos, bienvenidas. Estamos listos entonces,
tenemos listos nuestros materiales para empezar nuestra sesión. Bien, ya saben ustedes que en primera instancia ayudamos con el estímulo a nuestro cuerpo, que es decir, la activación de nuestros brazos. Voy a colocarme de esta manera abriendo un poco las piernas. Y lo que voy a hacer es nada más primero alongar o bueno, trabajar la estabilidad de las piernitas. Eso. Si por ahí se pueden quitar las medias, bueno, los que están en la hora de personas, sería necesario que lo puedan hacer, ¿ok? Y cuando hagan, vamos abriendo aquí los deditos, vea cómo trabaja eso. Le doy actividad y articulación. Si ahí puedo, extiendo un poquito también los empeines, eso, ¿vale? Y van a ustedes manifestar qué es lo que, dónde está trabajando el cuerpo. Bien, recuerden, mi rodilla se mantiene como un poquito rígida para ayudar a trabajar prácticamente los aductores, un poquito a la extensión, porque, y también aquí a los, a las pantorrillas, bien, los gemelos. Entonces empezamos aquí, recuerden, estira, muévelo, dos, epa, tres, cuatro, empieza también a trabajar aquí los isquiotibiales, justamente la parte de atrás del muslo. Eso, vale ahí. Bien, respiramos y bajamos despacito, despacito, despacito. Ahí está. Vamos entonces a hacer unos movimientos nuestras rodillitas. Uno, dos, recuerda respirar. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos ahora a levantar los talones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Respiramos, ¿ok? Mantenemos aquí en esa posición por unos segunditos y lo que voy a hacer es lo siguiente, dar unos pequeños giritos aquí a la rodilla. Eso, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, descanso, activo a la otra. 1, 2, 3, 4 y 5. Relajamos. Muy bien. Ahora te voy a invitar a darte unos sacuditos. Vamos. Sacudimos el cuerpo. Eso. Los brazos. 1, 2, saco. Bien. Eso. Permitimos así darle ese calor. En este caso, cuando nos movemos, hay un buen funcionamiento de, bueno, en este caso la piel, que se encarga aquí a través de la función que tiene, que es termorreguladora, ayuda a que nuestros vasos sanguíneos y también a través del movimiento, pues genere el calor para nuestros músculos y así de esta manera, pues eliminamos las toxinas. Así que hay que ir a ese ritmo, ¿vale? Vamos, 1, muevo los brazos despacio, bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos ahora, vamos a quitarnos toda la... Vamos a quitarnos. Muy bien, hacia arriba. Hacia abajo. Vamos, bajamos un poquito los brazos, soltamos. Y te voy a invitar ahora a respirar. Y lo vamos haciendo como una especie de trote. Muy bien, preparamos entonces el cuerpito aquí, nada más. Y colocamos. Vamos a trotar. Uno. Asimismo, ayudamos a que nuestro corazón se mantenga con esa energía que necesita. Empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos aquí. 1. Ajá. Sigo, sigo. Ajá. 1, 2, 3. Soltamos los brazos. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Recuerda que cuando subes tienes que intentar pisar muy bien los aquí. Eso. Hay una activación, obviamente, de la planta
de la planta facial de nuestros pies activadas, ¿ok? Eso, písala ahí. Es como si quisieras pisar la uva y hacer presión a algo. Entonces hay un trabajo de intención de fuerza. Eso, bien, no solamente es trotar, sino voy pisando, epa, como si estaría aplastando algo, epa. Ahí, muy bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sigamos, 9, 10, entrando en calor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, movemos los hombritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, movemos la cintura, 1, 2, intentamos mover tanto los pies como también los hombritos y también la cintura, vamos, 1, 2, vamos, como nos salga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a la última, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspiramos, inspiramos un poquito, así por ahí entramos en calor. Eso, muy bien. Relajamos un poquito aquí, soltando el cuerpo. Inspiramos, inspiramos. Muy bien, vamos a darles unos movimientos a nuestros bracitos. Recuerden que la intención tampoco no es matarnos, así que vamos lentitos, ¿ok? Vamos a hacer lo siguiente. En este caso, a levantar un poquito los brazos de lado a lado, ayudándonos así también a estimular nuestros musculitos de nuestros miembros superiores, que son nuestros brazos, ¿ok? Y vamos a trabajar un poquito de coordinación, que significa en este caso extender y también levantar ligeramente la pierna. Primero quiero que observes cómo te va con esto. Recuerda que inhalar por la nariz y exhalamos también por la nariz, así de esta manera ayudamos a controlar la respiración. Y quiero que veas cómo trabaja en este sentido, ¿vale? Date igual el tiempo de descansar si es necesario. ¿Estamos? Vamos entonces, aquí mismo. ¡Epa! Me dice, vamos ahí, me agito pero me gusta, me dice la señora Graciela. Respiremos, primero respiremos. Imagínense mi caso, que estoy hablando, respirando, moviéndome, es un poquito más complicado, pero ustedes simplemente concéntrense en respirar y listo, y disfruten riéndose también. ¿Estamos? Vamos entonces, aquí, vamos a empezar despacito, epa, 1, 2, observa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, observen cómo funcionan mis rodillas, 9, 10, si en caso tienes alguna dificultad con la rodilla, hazlo lento, no necesitas ir deprisa, dale ese movimiento suavecito, va a permitir también oxigenar y tener obviamente esa funcionalidad o a recuperar o a restaurar en caso esté dañada, ¿sí? Vamos entonces aquí a ese ritmo, nariz y exhalamos despacito por la nariz. Exhalamos, inspiramos, ve ahí, no me dejo de mover, me estoy moviendo y ahora preparo las manos, llevamos, 1, abro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Respiramos, aquí, vamos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, bajamos bracitos, eso, muy bien, vamos a ayudar ahora con la baquetita a darle un poquito de extensión y para ello voy a tomar la baqueta a ambos extremos y voy a llevar hacia arriba, ay. Muy bien, respiramos aquí y lo que voy a hacer es traer hacia adelante. ¿Ok? Hacia mí, mejor dicho. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos y respiro. Movemos los hombritos aquí. Epa. Muevo los hombros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, epa, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se mueve, venga aquí, eso, subimos, ahora de manera circular,
Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Activamos los miembros, en este caso el trapecio, los músculos que unen la cabeza, los hombros y gran parte de la espalda. Llevamos. Uno, dos, tres, como si estaríamos recogiendo algo, y saco el pecho. Jorobita, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Inspiramos y descansamos. ¿Estamos ahí a ese mismo ritmo? A ver cómo estamos todos aquí. ¿Vamos bien? ¿Cómo va ese movimiento? A ver, aquí quiero ver. No se preocupe, señora María Ventosilla. Entre aquí y actívese. Póngale corazón y ánimo para empezar la sesión, ¿ok? Estamos ahorita en sesión de calentamiento y trabajo de activación muscular. Así que únase. Bienvenida. Muy bien, vamos aquí. Me dicen aquí con la pelotita. La pelotita la vamos a trabajar el día lunes que entra. Quería hacer una activación muscular justamente para que vayamos soltando los músculos, ¿vale? Recuerden que para ello, para la siguiente sesión, vamos a ver un poquito más de extensión y para ello vamos a trabajar ya no de la forma básica, vamos a darle un poquito más de trabajo, es decir, sobre la pelota, ¿ok? Entonces, por esta razón, para ello tengo que primero preparar mi cuerpo, darle ese refuerzo para que pueda sostenerme. Si yo tengo fuerza en mis bracitos, tengo fuerza en mis pies, me va a hacer mucho más fácil mantener el equilibrio sobre la pelota. Entonces, estos ejercicios que estamos haciendo esta semana les va a ayudar muchísimo para poder hacer el ejercicio o el trabajo con la pelota, ¿ok? Porque ya saben ustedes que el cuerpo preparado pues no va a tener miedo después de hacerlo otro. Por eso es que les hice la prueba de taparse los ojitos, ¿se acuerdan? Justamente para ayudar a ver cómo reacciona mi cuerpo ante ese estímulo. ¿Qué es lo que hace? Y no entrar en desesperación, porque a veces cuando estamos ahí sentimos que nos vamos a ir, entonces me entra un miedo, un pavor, ¿y qué hago? Me termino cayendo. Entonces, para evitar eso, es justamente lo que hicimos ayer, la vez pasada, el día lunes, y también hoy. Les invito más bien a revisar los videos para estar preparados para la siguiente semana, ¿sí? Vamos entonces, seguimos ahí en esa condición. Vamos ahora. Lo que ya había hecho hacia adelante, ahora voy a hacer hacia adelante. Bueno, lo que había hecho hacia mí, llevo ahora hacia adelante. Pero esta vez con la pierna hacia eso. Bien, generamos ese estímulo a nuestros brazos trayéndolo. Eso. Uno, dos, tres. Recuerden cómo estiro la pierna. Trabajo, el peso de mi cuerpo está aquí en el centro. Puedo acompañar en extender un poquito más la pierna y esto trabaja en mayor estiramiento. Entonces aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigo, 1, 2, 3, 4, 5, inspiramos arriba, estiramos un poquito la espalda hacia atrás, mantengo el equilibrio, llevo la pelvis hacia adelante, mantengo el refuerzo aquí, venga, venga, respira, respiramos, y lentamente vamos a bajar la baquetita para volver. ¿Y cómo lo voy a hacer? Levanto la piernita de atrás y traigo hacia adelante, ¿ok? Y respiramos. Vamos a hacer ahora por el otro lado la misma secuencia. En este caso, la pierna que estaba atrás pasa hacia adelante, que sería obviamente la pierna izquierda, y la pierna derecha vuelve a su posición hacia atrás. Colocamos las baquetitas a esta posición. Seguimos aquí y llevamos. Uno, bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Bajamos. Ahí está. Vamos a llevar hacia arriba ahora y quebramos un poquito la espalda.
Este es un ejercicio bastante bueno para conseguir la curvatura de la espalda. Eso. Y de ser posible, les voy a mandar como tarea practicar durante toda esta semana para que el lunes el cuerpito esté bastante ágil. Venga. Exhalamos y bajamos. Suavecito. Muy bien. ¿Cómo estamos hasta aquí? Vamos bien, vamos en óptimo. Perfecto. Bien, a ver, vamos comentándonos por aquí. Me dice la señora Carmen, muy buenos días. Todo está bien, profesor. Gracias, señora Melchora también. Muy bien, se me paró un momento esto, no sé por qué, pero ya volvimos, ya volvimos. Espero que no haya dificultad. A ver, por ahí me van comentando porque a veces suele pasar, amigos, ¿sí? Es parte de este proceso. A ver. A veces el internet suele fallar, amigos, las disculpas del caso, y vamos consiguiendo resolver este asunto, ¿okay? Muy bien, entonces volvemos acá, ya se restauró aparentemente. Venga, entonces, a ver, dejar acá los comentarios. Bien. Ok, vamos a hacer entonces lo siguiente. Como les venía comentando acerca de la extensión que vamos a ir trabajando en el asunto de la habilitación para permitir la expansión. Voy ahora a tomar la baquetica aquí. Ya sabemos que estamos generando calor y que por ahí de repente estamos. Si necesitan, vamos a tomarnos una pausita para tomarnos un sorbito de agua y continuar. Okay. Vamos a dar solamente unos minutitos para que se vayan, traigan el agüita o tomen el agüita y ustedes regresan. Así los voy a ir leyendo por acá. La verdad, se me fue la internet del equipo, pero estoy con los de datos. Okay. Así que pues, no los voy a poder leer en el instante, pero apenas pueda yo terminar, los voy a ir respondiendo. Okay. Vamos a dar entonces unos minutitos aquí para que ustedes vuelvan en este caso a enseguida, ¿sí? A ver. Mientras vamos resolviendo esto. Muy bien, entonces ya estamos listos, vamos a continuar con el siguiente. Vamos a hacer un trabajo de extensión, es decir, levantar los bracitos y llevarlos hacia los lados, ¿ok? Es decir, voy a intentar de que mis manitos vayan un poquito más hacia atrás, en lo que pueda. ¿Y por qué razón hacemos esto? Porque cuando extendemos, tomamos de los brazos, nos vamos a extender, obviamente con la pelota, y también nuestros miembros tienen que tener una, digamos, una estabilidad, una resistencia, ¿ok? Entonces, eso va a permitir mayor control cuando trabajemos con la pelota. Entonces, voy a colocar mis manitos aquí, llevándolos hacia arriba, es decir, expandiendo el pecho, llevamos hacia arriba. Eso. Muy bien, inspiramos aquí profundamente y lo traemos. Lo mismo vuelvo a hacer llevando hacia el lado posterior, eso. Ay, ay, y retorno. ¿Vale? Vamos entonces, una vez más, inspiramos, exhalamos y volvemos. Otra vez, aprimoramos llevando hacia atrás y volvemos. A ver, voy viendo allí cómo les va quedando. ¿Sí? No les voy a poder responder al instante porque estoy sin la internet y eso me está limitando bastante, pero apenas consiga resolver ese asunto, les voy activando, ¿vale? Muy bien, vamos entonces a hacer lo siguiente. Para ello también voy a dejar un momentito la baquetica y si tenemos cerca una pared, lo más recomendable es eso, hacer unos de estos ejercicios, es llevando las manitos hacia atrás, intentando de que los dedos toque la pared. Y aquí hago una actividad de movimiento. Observan ustedes cómo empieza a activarse los dedos, es decir, a esa intención. Ay, muy
Bien, inspiramos eso. Y cada vez más va a permitir que tenga una mayor resistencia y esta elasticidad en mis dedos. Aquí. Dos, tres, cuatro y cinco. Inspiramos y bajamos. ¿Ok? A ver, me voy a acercar de poquito a poquito para ver si estamos andando bien. Perfecto, estamos bien, estamos bien. Bien, amigos, entonces hacemos una vez más, llevamos hacia acá, epa, los bracitos, inspiramos, eso, dos, tres, cuatro y cinco, epa, capaz de repente genera un poquito de tensión, es normal, activamos obviamente nuestros bracitos, activamos los músculos de nuestros dedos para ayudarnos justamente a la extensión. Quizá por ahí tenemos nuestras muñequitas un poquito rígidas. Nos va a ayudar bastante a esa movilización óptima. Muy bien, perfecto. Voy ahora a continuación utilizar la liguita. Bien. ¿Y eso para qué, profesor? Bueno, la liguita en este caso, ya sabían ustedes, que era prácticamente para ayudarnos en la resistencia, en este caso de los brazos. Voy a colocar de esta manera, mitad, mitad. Y lo que voy a hacer es llevando una extensión de brazo a brazo. ¿Ok? Ahora, si en el caso tienen la liga pequeña, ¿vale? Porque hay que saber diferenciar la liga pequeña con la liga con este material. La liga pequeña, o sea, es decir, le digo pequeña porque es más o menos hasta acá, medio metro, o medio metro, ¿sí? Un metro, ¿ok? Y normalmente es hasta acá. Y claro que se extiende, llega un poquito más. ¿Ok? A diferencia de esto, es más funcional y el trabajo es más extensivo, ¿vea? Y no hago mucha fuerza. A eso quiero llegar con ustedes. Claro que si yo repito, se hace muy, muy cansativo el ejercicio, ¿vale? Porque hay una contracción muscular y genera todo ese tema bioquímico. Pero en el caso de que no haya aquello, que están trabajando con la liga pequeña, vamos a hacer lo siguiente, voy a dar las pautas para eso. ¿Ok? Podemos trabajar solamente con una mano, de a poquito. ¿Ok? Eso. Terminamos y levantamos la otra, porque hay intensidades. Hay ligas que son bastante más rígidas, hay otras que son semirrígidas y hay otras que son funcionales como esta. Entonces hay que diferenciar ello. ¿Ok? Vayan probando ustedes más o menos los que tienen la liga pequeña. Entonces en este caso simplemente la colocan de esta manera, ¿vale? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí mismo vamos a intentar, en este caso, colocar con las dos. Voy a hacer como las ligas que yo tengo, en este caso aquí. Y voy a llevar los bracitos a extremos, a subir. Ustedes van a sentir la contracción en la parte de los hombros y también justamente aquí, en esta parte del cuello, que sería obviamente el trapecio. Inspiramos aquí, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Bajamos despacito. Eso, muy bien. Lo mismo vamos a hacer. En el caso de que tengas la liga pequeña, ya sabes que puedes empezar solamente con una mano para darle mayor extensión. Y aquí haces 5, aquí haces otro 5. Muy bien. Si por ahí no consigues hacer o llegar a 5, puedes hacer 3, 2, como creas mejor conveniente. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, a ver, vamos viendo aquí. Pues la internet se me cayó totalmente, amigos. Pero vamos a intentar. Yo me voy a estar acercando constantemente por aquí para ver si está todo óptimo hasta el momento. Bien, entonces, vamos a repetir una vez más. Llevamos en esta intención, abriendo las piernitas nada más, impulsamos hacia arriba. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí está. Muy bien, descansamos un poquito.
A ver, ustedes van a poder ahí percibir dónde se va la tensión en la parte justamente de los hombros y parte de aquí. Al mismo tiempo, liberamos aquí las tensiones de la espalda por un buen funcionamiento que empiezan a hacer los músculos de las escápulas. Muy bien, vamos a hacer la siguiente. Voy a dejar en el caso la liga. Acá le voy a poner cerca a mi bolsillo para que no se me desprenda. Y voy a tomar la otra llevándolo hacia un lado. ¿Okay? Observen cómo es. Ustedes tienen que probar si hay demasiada resistencia. Por ejemplo, si yo a la liga le pongo un poco más pequeña, obviamente va a tener mayor resistencia. Es decir, me va a tomar un poquito más de esfuerzo levantarla. Y quiero que no dañemos nuestra columna y no estemos ahí. ¿Okay? Porque eso no es un trabajo óptimo. Entonces, tengo que alejar un poco la liga. Por ejemplo, en esta intención la vamos a trabajar de manera funcional, es decir, simplemente para ayudar a que nuestros músculos estén, digamos, funcionando bien, también el asunto de la rotación, extensión, aducción de nuestros hombros, ¿ok? Entonces, por esa razón es que vamos aquí extendiendo. Ok, entonces, observamos. Aquí, ¿sí? Pegamos entonces la liga y sostenemos. Vamos a quedarnos unos minutitos acá y bajamos. Recuerden que no es, ay, ¿vale? Porque aquí estamos como que lijando las vértebras y no queremos hacernos daño. Disculpen. Entonces llevamos desde aquí hacia un extremo. En el caso, vea usted que le es dificultoso porque el hombro no puede subir, en este caso, ya sabe usted que puede de repente hasta extender mucho más la liga y de esta manera trabajar. Lo que se evalúa o lo que se quiere ver es la extensión de los brazos. ¿Se dan cuenta cómo se extiende? Vea, ahí, ¿cierto? A esa intención se va dando. ¿Listo? Ahí. Muy bien. Cada quien le va viendo la presión, va conociendo el cuerpo y de esta manera también estimula, ¿sí? Ahora, si quieres ponerle más resistencia, puedes trabajar. ¿Estamos? Vamos entonces a hacer las 10. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ya está. Descansamos, respiramos y cuando ustedes se relajan, ¿cómo sienten ahí? ¿Cómo que desciende esa sangrecita? Obviamente por la activación y eso hace todo el proceso bioquímico de nuestro cuerpo. Vamos ahora a llevar por el otro extremo, ¿sí? Por el otro extremo. Ya saben ustedes que es lo mismo. En este caso voy a guardar por aquí la liguita y voy a acompañar. ¿Estamos? Llevamos entonces desde aquí y con el otro brazo voy a tomar eso. La intención, ya saben ustedes, que es llevarla y traerlo. ¿Qué trabajamos aquí? Un poco el torso, es decir, porque llevo a extremo, recuerden cómo estoy ahí, y liberamos. ¿Ok? Eso. Medimos cómo está el trabajo de nuestro torso. Eso, que para muchos de repente puede ser dificultoso. Así que vamos aquí de a poquito, es un trabajo bastante óptimo. Tres, 4, 5, vamos 5 más, 6, 7, 8, 9 y 10. Exhalamos. Amigos y amigas, todos los ejercicios que estamos haciendo van a ser muy útiles para, ya saben ustedes, que es el trabajo de la otra semana que vamos a hacer con la pelotita, que lo he venido mencionando. No lo quería decir hasta el momento para que encontremos sentido después al finalizar, pero ahí hay una amiga que ya preguntó de cuándo vamos a meter la pelota, pues ya le respondí, ahí tenemos la respuesta. Entonces hay que activar ese cuerpo. ¿Estamos? Bien, vamos a hacer ahora la siguiente y para ello voy a colocar de esta manera, aquí nada más, las pesitas que yo tengo en el caso de ustedes, sus materiales, como ya lo habíamos quedado, ya lo habíamos dicho, vamos a probar eso. Bien. Muy bien, tengo entonces aquí esto. Bien, un momentito, ya se me apareció la internet. Bien.
Vamos a acomodar solamente un segundito. Bien. Bien, las disculpas del caso, amigos, es un asunto técnico, ya sea por la internet que se nos va, pero igualito vamos a hacer todo lo posible para que esto se dé. Bien, muy bien, entonces vamos a empezar. Les dije que tenía en este caso estos materiales que ustedes lo pueden visualizar. Bien. Tengo 1, 2, 3 materiales aquí. ¿Estamos? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a levantar la piernita lo más que pueda, en este caso, de manera circular. Es como abriéndola. Por ejemplo, voy a empezar primero con la más pequeña. Voy a separar un poquito, más o menos aquí, a esa intención. Muy bien, entonces voy a traer la pierna, en este caso, mi izquierda, y voy a traer de esta manera. Ahí, muy bien. 1, 2, y de manera circular la voy a ir moviendo. 3, 4, 5, vamos, 6, 7, 8, 9 y 10. Inspiramos, vamos a hacer la siguiente para el otro lado. Llevamos 1, un poquito más alto, 2, 3, 4 y 5. Tranquilo, tranquila, si por ahí te empiezas a sentir un poquito de inestabilidad, recuerda que puedes tomar la baqueta, pero la intención aquí es de generar mayor equilibrio, trabajar o reforzar nuestro equilibrio que podemos ir perdiendo en el transcurso del tiempo. Entonces, es un trabajo que obviamente refuerza nuestros musculitos y nos mantiene con más resistencia. Así que vamos entonces a hacer ahora con la parte un poquito más alta. Pero es, recuerden, voy aquí abriendo la pierna. Eso. Prácticamente lo que tengo como, como base, que sería el material, ayuda muchísimo a levantar más la pierna para no, digamos, rozar, porque a veces hacemos hasta aquí o estamos con esa intención un poquito de desvío, ¿vale? Vamos entonces a hacer otra vez. Muy bien, seguimos aquí entonces, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, vea, es un poquito más alto, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Epa! Un ejercicio bastante óptimo para nuestras caderas. ¿Ustedes se dan cuenta cómo empieza a trabajar? Entonces, vamos a tomar la baquetica aquí y vamos a estirar. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Inspiramos. Muy bien. Vamos a hacer ahora la otra pierna, es decir, esta. Pero vamos a empezar, ya saben ustedes, desde la parte más básica, desde la más pequeñita. Llevo entonces hasta los extremos, otra vez, y eso. Bueno, en el caso de ustedes, pueden, digamos, mantenerles en ese estado sin estar moviéndolas. En mi caso, porque el espacio es pequeño, tengo que estar distribuyéndolas. Los que están haciendo, digamos, con un solo material, es decir, un solo equipo de materiales, lo pueden, digamos, repetir unas 2 o 3 veces. Por ejemplo, hacemos una filita, ¿bien? Porque sé que algunos están llevando el taller en la casa del pensionista. Entonces, vamos a hacer, hago un recorrido, 1, llevo el otro, 2 y también 3. Va, retrocedo y sigue la otra persona así, de manera que todos trabajemos y participemos en esta. ¿Ok? Los que tienen en casa, ya saben ustedes que pueden repetir entre 5 veces cada postura o cada movimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a eso. Ah, y otra cosita. Una vez que terminan de dar toda la vuelta, es decir, el todos ya habían hecho, en este caso van a hacer ahora 3 veces, pero por esa misma pierna. ¿Ok? Ahí, ahí y retorno. Después de eso, 3, van a hacer 2 con esto, 1 con esto, con esta pierna, ahí, pero del lado contrario, porque tenemos que abrir hacia afuera, ¿ok? Todo esto otra vez, se pasa aquí y se cambia al otro lado para llevar hacia el otro extremo. ¿Estamos? Bueno, vamos a hacer eso de a pasito, ¿ok?
Bien, solamente para que puedan entender y se maneje la distribución óptima en la casa, porque sé que muchos lo están visualizando de esta manera. Muy bien, entonces tengo a este lado, ya sabíamos, ya habíamos hecho este trabajo, ahora me toca hacerlo para el otro lado, es decir, por esta pierna, siempre sacando hacia afuera, ¿ok? Entonces tengo aquí el menor, este es el mediano y voy a pasar el más grande hacia el otro extremo. Y lo mismo voy a hacer. Bueno, tengo la baqueta aquí para mantener el equilibrio, pero para aquellos que no necesitan, no es necesario utilizarla y por lo tanto van a ir de esta intención. ¿Estamos? Llevamos uno, ¿vale? Dos y tres. Ahora hacemos tres veces, vamos aquí. Uno, dos, tres. El trabajo es mucho más completo, ¿cierto? Hacemos uno, dos, tres. Llevamos para el otro lado. Uno, dos, tres. Inspiramos y bajamos, ¿ok? Exhalamos. Vamos otra vez hacia acá. Llevamos nuevamente. Repetimos. Hacemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos para acá. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, para el otro extremo. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ah, profesor, que la pierna me duele un poquito, ¿cierto? A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos todos hasta aquí? ¿Todo bien hasta ahora? A ver, por acá les voy leyendo. Amigos, nos vamos conectando por ahí. ¡Epa! Vamos bien, ¿verdad? Eso, un poquito de calor para nuestro cuerpo necesario para entrar en esa sintonía. Bien, a ver, vamos a hacer ahora lo siguiente, simplemente con levantar la rodillita, esa, aquí, eso. Ya no hacemos sit, ya no llevamos hacia el extremo, sino simplemente vamos a subir la rodilla en lo más que pueda. Epa, eso. Ahí, muy bien, vamos a hacer otra vez. Para regresar, la misma pierna. Uno, dos y tres. Bajamos, ¿ok? Hacemos ahora por la pierna, en este caso la izquierda. Voy a irme de extremo. Entonces llevo aquí. Uno, dos, tres. Y respiramos. Hacemos lo mismo por el otro lado. Llevamos. Uno, dos y tres, inspiramos, ¿ok? Vuelvo otra vez para el otro ladito para reforzar, en este caso, ¿vale? Vamos aquí, hacemos uno, dos y tres. Epa, cambiamos por aquí, volvemos, uno, dos y tres. Ah. Muy bien, respiramos un poquito porque nos toca ahora esta piernita reforzarla. Muy bien, van a ver ustedes cómo les va a responder el cuerpo. Si por ahí no conseguimos levantar, ayuda muchísimo también para la circulación de nuestras rodillas. Y eso es lo que queremos realmente conseguir. ¿Estamos? Vamos entonces a hacer lo siguiente. Levanto aquí, uno. Muy bien, ahora vamos a hacer por el otro lado. Me toca entonces venirme desde aquí. Vamos. Uno, dos y tres. Muy bien, vamos a volver ahora hacia allá con la misma pierna. Uno, dos y tres. Muy bien. Epa, regresamos. Vamos a hacer intercalado, es decir, llevando una así. Observen aquí. Subimos uno, dos y tres. Eso. Lo pueden hacer lento, no necesitan correr, ¿ok? Pueden hacer todos lentos, no correr. Vamos entonces aquí. Muy bien, así damos chance a que todos vayan pasando y de esta manera también contribuyendo a eso, ¿ok? Mientras tanto, los que estamos haciendo solamente uno o desde casa, podemos ir descansando un poquito a través de unos movimientos a extensión de pierna. Recuerden, no es botar la pierna, sino simplemente es ayudar con el alongamiento necesario. Abrimos, estiramos. Ajá, ahí vamos a esa misma sintonía. Perfecto, ¿vale? Muy bien, vamos entonces a hacer la otra parte que les había comentado. Hasta ahí, ¿vamos todo ok? ¿Cómo estamos los amigos desde Arequipa, desde Piura, los que están conectados? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Vamos óptimos con esto? Venga,
Vamos a hacer ahora un poquito más dinámico a continuación de que les había comentado, pero esta vez va simplemente levantando la pierna, uno, subo la otra también, ahí, bien, eso. Ese rango que demora o que tarda en levantar la otra pierna para volver las dos juntas es justamente el proceso que ayuda a estabilizar mayor la otra, el otro miembro, ¿sí? Vamos una vez más, uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, vamos. Uno, dos, tres y cuatro. Observación, ¿vale? Observación. No es subir la pierna así, ¿vale? Es decir, llevando los talones para atrás. No, es subir las rodillas y nos van a ayudar bastante para, en este caso, lidiar con este asunto. Estamos, tengo que subir las rodillas un poquito, eso. Ahora, vamos a hacer, me voy a colocar en el centro, y así damos chance a que todos hagan el recorrido. Me voy a colocar en el centro, y lo que voy a hacer es, desde aquí, ir subiendo, ¿vale? Cruzado, ¿ok? Es, solamente voy a trabajar con dos, o de repente con uno, pero hay que ver hasta dónde está. Recuerden que podemos ir pegándolas, ¿ok? Vamos a trabajar de repente con dos, ¿ok? Vean ustedes hasta dónde llega. Por ejemplo, yo subo uno, dos, y si yo le pego, pasa la tres, pero en el caso, si no pasa, tranquilos, podemos empezar solamente con, hasta con uno, vea, ahí, si ya sienten mayor inestabilidad, entonces nos quedamos aquí, ¿vale? Si en caso necesitamos, podemos subir un poquito y mandamos a este extremo, ¿estamos? Vamos entonces hacia acá. Muy bien, entonces, preparados y listos, recuerden tener siempre la baquetica cerca, porque es un trabajo de equilibrio. Y aquí trabajamos también nuestros reflejos. Entonces, por ahí si tenemos inestabilidad, pues bajamos la baquetita y nos apoyamos en ella. ¿Estamos? Vamos entonces a empezar. A ver, voy a acercarme para leerlos aquí. Bien, la señora Lucía me dice que está todo bien, está todo ok. Eso es perfecto, eso es bueno para nosotros porque nos permite ir a la par todos juntos, ¿ok? Quiero que no nos exijamos mucho en el asunto del cuerpo porque tampoco es dañarlo. Es restaurar. Y la restauración significa toma su tiempo y paulatinamente nuestro cuerpo va a responder a ese estímulo que le estamos dando. Es peor si por ahí estoy con una dificultad y no hago nada para restablecerlo, pues eso sería mucho más dañino. Entonces, hay que darle de manera lenta, suave, según las, la necesidad o según la intención que pueda nuestro cuerpo estar. ¿Estamos? Vamos entonces, voy a tomarme aquí la baquetica y lo que voy a hacer es uno, dos y la pierna se queda aquí cruzada un poquito, ¿ok? Vamos aquí, si conseguimos todos, perfecto, y si conseguimos pasar la tercera, bastante más óptimo. Hay un trabajo de extensión, vea eso, cómo está la otra pierna, está bastante cruzada, trabaja también todo el extremo lateral, los músculos que están justamente a este extremo, en el flanco, en este caso flanco izquierdo, ¿sí? Vamos otra vez, trabajamos aquí despacito, uno, dos y tres, volvemos a mi posición original, ¿vale? Esto es un reto bastante grande, pero créanme que les va a ayudar muchísimo en los asuntos de reflexión, despacio. Como les dije, si puedo uno, me quedo acá. Ya no exijo demasiado. Para mí eso ya es un gran avance, ¿ok? Para tu cuerpo ya es un gran avance. Entonces hay que ir a ese ritmo, ¿vale? Entonces, hacemos una vez más. Uno, dos, y me puedo quedar aquí. Ya sabes, si puedes extender también. Eso. Muy bien. Ahí termino y vuelvo. Ya saben, yo sé que algunos están haciendo de manera colectiva. Si es un solo material, no hay problema. Sigamos con eso y cada quien hace repetidamente. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a preparar por la otra pierna. Lo mismo, ¿sí? Vamos a hacer dos veces con esta, dos veces con esta. Así podemos descansar un poquito y permitimos mayor la circulación. Entonces, voy a trabajar desde el medio otra vez y lo que voy a hacer es traer la pierna 1, 2
Y puedo extender 3. Ahí es. Respiramos. A ver, ¿dónde sienten la tensión? ¿Dónde está justamente el estímulo? ¿Dónde sienten que se estira? A ver, ahí van comentando luego de haber terminado la parte, ¿vale? Entonces retorno, hago 1, 2 y 3. Vuelvo a la posición. Eso. Muy bien. A ver, comenten ahí en dónde sienten la extensión, dónde sienten que el trabajo bastante fuerte en este asunto para, digamos, ver si los músculos están trabajando de manera óptima, ¿vale? A ver, les voy a ir leyendo por acá. Ay, muy bien, señora Manuela Gutiérrez, bienvenida. Vamos, aquí está perfecto entonces que usted haya podido pasar la tercera parte. Estamos bien. Entonces quiere decir que nuestra estabilidad está más óptima. Entonces hay que darle más estímulo a nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué músculo estamos trabajando acá? Bueno, dicho, ¿qué parte de nuestro cuerpo es la que trabaja? Trabaja nuestros glúteos, trabaja también la extensión de la pierna, ambas piernas en verdad. Esta porque resiste y la otra porque extiende. Ok, eso. Al mismo tiempo, aquí hay una intención de alongamiento, la pierna que está hacia abajo. Eso. La de adelante, no mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es como un cruzado. Entonces, no hay mucho esfuerzo acá, pero quien la que trabaja es netamente esto. Es más, empieza a presionar el glúteo, por ahí también se extiende la ilíaca, que es la caderita, esa paletita que tenemos acá. Bien. Se estira, ¿ok? Los músculos que están obviamente también en la ilíaca y también la parte de nuestra pelvis, pero la parte de la cavidad pélvica, la superior, ¿bien? Desde el ombligo, esta parte. Ok, vamos a hacer una vez más, en este caso, para hacer dos, así damos chance a los que están haciendo de manera colectiva, también lo puedan ir haciendo, ¿ok? A ver, ¿cómo estamos por aquí? Me dificulta un poco al regresar la pierna. Eso. Entonces vamos a ponerlo en práctica. De repente ahí nos necesitamos un poquito más de refuerzo y de espacio. Recuerde, simplemente en este caso, es presionar bien los pies. Cuando vamos a volver, presionamos los pies, bien, 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 bien los pies aquí para poder volver. Y como tenemos la baquetica, en caso sea necesario, voy a subir y llevar a eso. Ay, ¿ok? No hay problema, es poco a poco, hay que darle ese sentimiento a nuestro cuerpo. No necesitamos aplastarlo, no necesitamos liar con ese asunto. ¿Vale? Muy bien, entonces terminamos con esta partecita ya, que vamos a hacer dos de ida, dos de vuelta, dos para la otra pierna y dos de vuelta también para la otra pierna. ¿Sí? Total serían, total, 4 más 4, 8. Vamos entonces aquí. Empiezo entonces con mi pierna derechita, llevando 1, muy bien. Ah, tenía que colocarme en el centro, ¿verdad? Me coloco en el centro de la esto y mando del costado 1, 2. Bien, ah, me equivoqué. Esperemos un tantito. Entonces, trabajo con esta pierna. Llevamos aquí 1, 2 y 3 hacia el costado. ¿Estamos aquí? Vale, ahora, para volver, respiramos un poquito, traigo aquí 1, observen aquí hay un trabajo también de refuerzo para nuestros talones, porque hace un trabajo de equilibrio, ¿verdad? Volvemos y saco, ahí, abriendo las piernas, ¿ok? Cuanto más practicamos, ustedes van a ver que hay un efecto muy positivo, ¿sí? Van a ver que hay mayor estabilidad. De repente en esta segunda vuelta se les ha hecho mucho más fácil que cuando empezaron. Entonces es una prueba de que sí es posible. ¿Okay? Vamos entonces a hacer otra vez, dos, como había comentado, uno, dos, y llevamos al extremo. Eso. Muy bien. Ahí estamos estirando. Epa. Das un chance ahí de estirar un poquito más. Doblando un poquito la rodilla. Eso. Y suelto. Vamos a retornar. Uno, dos. Y 3, abro las piernas. Eso. Damos chance aquí para descansar un poquito y así también nuestros amigos puedan ir haciendo uno a uno. ¿Vale? Vamos aquí estimulando un poquito las piernas, como observan cómo se mueven las caderas. Ustedes van a ver, ustedes cada ejercicio tienen que ir comprobando cómo se es el resultado después. Si hay una mayor agilidad, mayor desprendimiento, mayor liberación de tensión, obviamente con movimiento de las caderas.
Epa, muy bien. Vamos entonces a estimular la siguiente parte, es decir, llevándole de un lado a un lado. ¿Estamos? Vamos, amigo, entonces aquí. Ah, tengo que poner en el medio y traigo la piernita, en este caso cruzada, ¿cierto? Traíamos aquí. Bien. Entonces llevo 1, 2 y 3. Ahí estiramos. Eso. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vamos quedando ahí? Retornamos despacito. Si por ahí yo siento inestabilidad, puedo bajar la baqueta. Levanto 1, 2 y abro la pierna. ¿Ok? Hasta aquí. Vamos a hacer una vez más. Llevamos 1, 2, 3. Estiramos. Eso. Perfecto. Vamos otra vez. 1, 2 y 3. Abrimos las piernitas. Eso. Vamos a hacer la otra partecita. Así damos chance para descansar un poquito. Ok. Vamos a estirar, a expandir. Eso. Abro las piernitas. Ajá. El siguiente trabajo es simplemente dar unos movimientos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, por ambas piernas. Esto ayuda a activar, obviamente, los pies, a generar ese movimiento óptimo, ¿ok? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Voy a llevar para acá, eso, 1, 2, estiro el empeine de lado a lado, 3, 4 y 5. Llevamos otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos por el otro ladito, 1, 2, 3, 4 y 5. Es normal si por ahí se les cae el material, se les cae eso, ¿vale? Cada vez van a ver ustedes cómo es que el pie empieza ese movimiento aquí. Vamos a hacer otra vez, la última, para este lado. Hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. Llevamos para el otro ladito. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, vamos, vamos. 5 otra vez. 1, 2, 3, 4, 5. Descansamos. Así damos chance a que nuestros compañeros también puedan ir haciendo. Respiramos, 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 soltamos. Muy bien, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Estamos bien? ¿Óptimos? Vamos a hacer la otra, bien, en este caso la otra piernita. Vale, ya saben ustedes, empezamos desde un extremo, pueden empezar desde aquí, no hay problema en este caso. Yo voy a empezar desde este lado, desde el más alto, ¿vale? Primero aquí, muy bien, aquí, y trabajo aquí, eso. Cierta parte o cierta manera por un lado de nuestros pies a veces solemos mover más que por el otro, o bien eso hay que ver si es simétrico, es decir, que haya igualdad por los dos. Así como puedo mover por este lado bien, también por este lado también tengo que tener eso bien, ese movimiento bastante bien. Por ahí puede haber una dificultad, entonces hay que darle mayor trabajo y enfocarnos en esto. 1, 2, 3, 4, 5. Llevamos para el otro. 1, 2, 3, 4, 5. Y respiramos. ¿Ok? A ver, ¿cómo vamos hasta aquí, amigos? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Perfecto. Ok, aquí les voy leyendo para ver cómo es que si conseguimos. Realmente ha estado un poquito dificultoso quizá, pero a la vez hemos conseguido pues lograrlo. Recuerden que no es necesario seguir a pie de la letra. Hay cosas que sí nuestro cuerpo va a poder reaccionar y poder hacerlo sin dificultad. Y es óptimo, pero también va a haber momentos donde pues no va a ser posible eso. Y hay que respetar, eso significa que por ahí de repente la pueda reforzar un poquito más a través de trabajos de activación y los ejercicios que podamos hacer. Así que no faltes a nuestros talleres que venimos dando para ayudar. Cada taller que se va pasando día a día es algo nuevo que se aprende o algo nuevo que hay que reforzar de los otros talleres. Así que si por ahí se te olvida algo, pues toma nota con un papelito, un lápiz y recuerda reforzar. Muy bueno, la ventaja es que el ejercicio se queda grabado, así que ustedes pueden repetir las veces que sea necesario.
Bien, moverse es vida, moverse da mayor energía al cuerpo y también permite el buen funcionamiento de todos nuestros sistemas, porque somos seres vivientes, somos seres que nos movemos y por lo tanto no podemos estar estáticos. ¿Ok? Hasta los árboles se mueven, y porque ustedes no lo van a poder hacer, pues tenemos que movernos también, ¿sí? Bien, ahora, la siguiente semana vamos a ver con las pelotitas. Eso sí, ya les voy a pedir a todos ustedes para que lo puedan ir consiguiendo. Y vamos a hacer los repasos de nuevamente la instrucción para trabajar un poquito de equilibrio. ¿Ok? Eso sí, lo vamos a hacer ahora con posición supina, que es decir, boca arriba, para dar mayor extensión a nuestra espalda. Y les voy a enseñar de qué manera hacerlo, ¿sí? A perder un poquito el miedo, a ganar confianza con él, con ella, ¿vale? Y seguir obviamente las instrucciones para que todos consigamos hacer a la par. Muy bien, amigos, entonces hasta aquí. A ver, voy a acercarme nada más para despedirme, agradecer a todos ustedes por estar en contacto con nosotros. Las disculpas del caso por a veces se ha ido parando la internet, es parte del proceso, ya saben ustedes, es algo que no se puede controlar, tanto así que tuve que cambiar la dirección de la cámara para poderlos ver, porque ya ninguno de los equipos que tenía aquí me podían ayudar. Así que de esta manera en contacto otra vez con ustedes, ¿vale? Les mando un fuerte abrazo, un excelente miércoles y nos estamos viendo el día viernes. El día viernes es básicamente un poquito de refuerzo y relajación. Así que también una manera de cerrar la semana bastante tranquilos, bastante armoniosos, así con la misma energía en que empezamos y nos preparamos para el fin de semana. Así que te invito a ese momento de relajación y sobre todo de energización, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo, besos y saludos a todos, así tan grande, ¿vale? Chao, chao.